Notaría Pública 138. En buenas manos. Presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 19 grados. Le presento a continuación un resumen de la mejor información que hemos preparado para usted, especialmente el día de hoy, para cerrar semana, Semana Santa. Ladrones emboscan y asaltan a canadienses en la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de García. Ampones huyen con cuatro camionetas mientras policías de Coahuila ubican en Ramos Arizpe a viajero plagiado. Le tendremos aquí la historia completa. Estafado y encerrado, la comisaría de seguridad de Saltillo detiene a hombre por hacer mal uso de la línea de emergencias 911. El responsable intentó hacer pasar la estafa por la venta de su auto como un robo. Viajes de calvario en las salas de urgencias. Entre carencias de personal y atención limitada por días de asueto, decenas de pacientes, quizás cientos de pacientes, esperan horas en áreas de emergencia de clínicas aquí en la ciudad de Saltillo. Sequía obliga a balnearios a reutilizar cada gota de agua. Encargados de albercas aplican filtros para limpiar una y otra vez este líquido y evitar el desperdicio de miles de litros por Semana Santa. Vive Saltillo la pasión del Via Crucis de Cristo. En medio de un sofocante calor, feligreses acompañan a Jesús durante el recorrido al Calvario del Ojo de Agua. La cobertura completa la tendremos aquí en unos momentos más. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? Comencemos.